Se acabó el camino. Seguiremos por el río. Nos llevará a casa de Tommy. Venga. Entre vosotros. ¿A qué te refieres? Tommy y tú no estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez que os visteis? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron: no quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno, con o sin su ayuda, llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidro qué? Eso, pues, usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? Medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. ¡Buscaré algo! ¡Espera un momento!
Vale, Eli, necesito que... Ya sé, ponerme sobre el puto palé. Venga, gírala ahora. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Sí. ¡Me muero de hambre! Lo sé, yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla que vea. Salgamos de aquí, luego buscaremos comida. Es una tumba muy pequeña. He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Eli. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida sigue. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tommy. Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta.
se te ocurra coger tu arma, dile a la chica que tire la suya. Ellie, haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí, solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un vejestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María, gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Ellie, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor, ¿por qué no vamos dentro? Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. ¡Falsa alarma! Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Ha estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, Joel. Te diríamos. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona, me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. ¿Earl? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien, venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más, aguantaré. Vale, tómatelo con calma. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, diré yo. Te acompaño. Ve con María y come un poco. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las turbinas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga.
No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Ese mundo que tenemos. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marlene. ¿Eh? Ese es Batman. No es un gran perro, buen mujer, chico. Pero se agradece tenerlo aquí. Esos dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? Dicho eso, apuesto 1,000,000 de pavos a que funcione. Claro, que sea. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Se prisa. Sí, tiene buena pinta. A la izquierda, cuidado. Vale, así está abierto. Espacio. Eso es. Está aquí Tommy. ¿Podemos empezar? Dame un segundo. Vale, debemos empezar. Listo. Adelante, dale. Allá vamos. Impresionante. Parece que has perdido 2,000,000. Muy bien. Hablemos. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Bien? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos, acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están?
No te estoy pidiendo mucho, solo quiero un equipo sencillo, lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy, es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. ¡Joder, tío! Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Vamos al puente! ¡Tom! ¡Bandidos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? No, atrapado. Vamos a por vosotros, esperad. Han llegado. ¡Ey, escóndete! ¿María?
¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! Joel, haz lo que sabes.
¿Tommy? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! Vale. Salían de todas partes, vale. Y María estaba en plan, ¡tenemos que huir! Escucha. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme más con una escopeta. Más despacio, entonces... escucha. ¿Te han herido? ¡No! Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposas que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Y qué? ¿Tienes ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Ellie. Conozco esas carreteras, he estado millones de Ya. Claro. Solo hace falta una cagada. Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya vamos. Tú. Como le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a esa cría tuya a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Ellie. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Calma. Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga. No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Será cabezota. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. No ha venido por aquí. Más huellas. Vale, Ed. Vamos. Venga. Yo te cubro. ¿A cuántos ves? ¡Hay demasiados! ¡Rodéalos! ¡Te cubro!
arderás, imbécil. Cúbreme. ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! Thank you.
hay más. Vamos, volvamos a los caballos. El rastro sigue por aquí. Espero que no la hayan cogido. Mira, en el rancho. Es nuestro caballo. Debe estar ahí. Venga. Zona despejada. Cuidado. ¿Eli? ¡Eli! ¡Aquí arriba! Dios santo. Yo vigilaré. Ahí está su cómic.
solo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos. Venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona. ¡Una mejor. Mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Nelly! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Y hay más dentro.